Dicen que todos los turistas quieren retratarla. La piedra de la iglesia se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la región del Maule. Cada año, miles de turistas de todas partes del mundo llegan a visitarla, como nos cuenta Claudio Retamal, de Contivisión. Este es el rostro más conocido de esta majestuosa formación rocosa. El golpeteo de las olas y el viento con el paso de los siglos se ha encargado de ir dando forma a esta mole de granito. No hay turista que no quiera retratarla, más aún cuando es el hito natural de Constitución y que el año 2007 pasó a ser un monumento natural de los chilenos. A esta parte específicamente no he ido nunca. No, como que da miedo hacia el entrar. Porque mira para arriba que le cae una piedra, ¿no? Ahora que se pueda, digamos, entrar a esto, mucha, cambió cualquier cantidad el turismo, yo creo. Claro. Sorprendente, sí, para uno que no haya estado acá, es sorprendente. Llama la atención. Este ícono popular simplemente sorprende. El embancamiento de la parte posterior de la roca permite acceder a esta caverna. De este fenómeno de la naturaleza, muy bien sabe Antonio Espinosa. Este hombre es originario de Constitución. Sin embargo, y pese a que hace muchos años vive en Santiago, el apego a sus raíces lo hacen regresar cada cierto tiempo. Esta vez, Antonio, como en otras oportunidades, pudo ingresar nuevamente a la piedra de la iglesia. Cada 15 años ocurre esto. Ahora este es un fenómeno bien sencillo. El mar comienza a tirar arena y comienza a rellenar. Todo esto es mar, normalmente está lleno de agua. El agua pasa de un lado a otro. ¿Y en su historia cuántas veces ha venido? 3 veces en 60 años. Más encima, esos rieles, una época en que esto le pusieron baranda y pasillos para que la gente la recorriera cuando el mar estaba pasando a través de ella. El deleite para quienes han llegado a conocer las cavernas de la piedra de la iglesia ha cruzado fronteras. Turistas de otras latitudes aprovecharon el largo fin de semana, decidiendo detenerse por algunos días en Constitución y disfrutar de esta imperdible experiencia. Me llamó mucho la atención porque cuando venía de allá parecía como una puertecita, como si hubieran arrancado un pedacito rectangular. Es espectacular, es como si algo lo hubiera sacado, ¿no? El pedazo. Me causó extrañeza, por eso quise verlo. Aproveché a conocer el sur, Constitución muy bonito, acá estas formaciones rocosas impresionantes. Nadie puede asegurar que los cambios de marea terminen inundando nuevamente la piedra de la iglesia. Sin embargo, por estos días aún se puede visitar, permitiendo conocer esta espectacular formación rocosa, un santuario de la naturaleza, desde el 25 de mayo del año 2007.